Estás escuchando Oaxaca Paranormal, Oaxaca Paranormal, Oaxaca Paranormal. Oaxaca paranormal, 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 donde se viven las leyendas, las leyendas, las leyendas. Estás a punto de escuchar Oaxaca Paranormal, Oaxaca Paranormal, donde serás testigo de las mejores leyendas urbanas de nuestro estado. Vivencias paranormales que acompañan la vida diaria de nuestra gente. Las historias más espeluznantes que estremecerán tus sentidos. Oaxaca Paranormal. Oaxaca Paranormal. Los pueblos, las colonias, las calles de nuestro estado encierran misterios inexplicables. Quédate escuchando una historia más a partir de este momento en frecuencia, Oaxaca. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a otro podcast de Oaxaca Paranormal. Como ya habíamos quedado de acuerdo según la encuesta que hicimos en nuestra página de Facebook, el tema de esta noche será sobre los nahuales. ¿Cuáles son las creencias de los nahuales, no solo en Oaxaca, sino también en México y en el mundo? Porque es un ser que está muy presente en diferentes culturas a lo largo de nuestro planeta. Esta noche esperamos que ustedes estén ya conectados, listos para compartirnos sus historias sobre los nahuales. Recuerden que en esta ocasión hicimos el programa totalmente en vivo para que ustedes nos puedan comentar ahí en nuestra transmisión y se puedan comunicar vía telefónica o por vía WhatsApp. Recuerden que se pueden unir a nuestro grupo de WhatsApp. El enlace está disponible en la publicación anterior a esta transmisión y también se pueden comunicar con nosotros por vía telefónica al 951-1266-514. 951-1266-514. Mi nombre, ustedes ya lo conocen, yo soy Marisa Ruiz, la presentadora de Oaxaca Paranormal, y esta noche estoy muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes. Un poquito atrasados porque el sábado les debemos la transmisión del sábado, pero ya hoy miércoles ya estamos con ustedes nuevamente en esta transmisión de Oaxaca Paranormal. Bueno, el Nahual en la creencia popular mexicana es un brujo, un ser que tiene la posibilidad o el don de convertirse en un animal. Popularmente se cree que este don lo ocupa para hacer daño, para hacer mal a las personas. Pero exactamente qué es un nahual? Hay muchas versiones acerca de este mítico ser que data desde hace muchísimos años. Es de origen prehispánico. Este es un ser muy mexicano porque está presente en todas las culturas prehispánicas de México. Y sobre todo en Oaxaca hay pueblos donde todavía se cuenta de la presencia de nahuales
en nuestras distintas regiones oaxaqueñas. También en México, por ejemplo, en Xochimilco, hay cada año en los Días de Muertos tienen muy presente la figura del Nahual, porque también es un personaje muy conocido de esa zona. Vamos a leerles un poquito de lo que ya hemos compartido en Oaxaca Paranormal acerca de los Nahuales antes. Pues como ya lo mencionamos, el Nahual es una persona que se puede transformar en otro animal. Derivado de esta creencia, también en las culturas oaxaqueñas se deriva el tonal. El tonal es el animal que cumple con la función de ser el alma gemela de una persona. Este tonal, al ser el alma gemela de esta persona, pues no puede vivir sin la persona y la persona tampoco puede vivir sin su nahual. Para poder tener un tonal, en el momento en el que el bebé nace, a los pocos días de nacido, los padres llevan al bebé al campo y lo dejan en un lugar solitario sin perderlo de vista. Una vez que está en este lugar solitario, pues el papá y la mamá deberán vigilar al niño hasta que alguno de los animales del monte se acerque y tenga contacto con el bebé. Y en ese momento, pues este animal se convertirá en su tonal. Algunos papás realizaban este extraño ritual con la finalidad de que su hijo pudiera tener doble vida y además adoptara las habilidades que el animal poseía. Se dice, o se tiene la creencia, de que con el tiempo, debido a la afinidad que la persona toma con su tonal, logra tomar el poder de convertirse en ese animal, en esa alma gemela, y es cuando ya tiene el poder nahuálico de poder convertirse en ese animal. A pesar de que muchos papás hacían este extraño ritual para que pues su hijo tuviera doble vida, en realidad pues no era así, porque si la persona moría o si el animal moría, pues también moría su otra mitad. Pues hace tiempo compartimos una historia así, con esta introducción, que nos narraba acerca de una señora en la Sierra Sur de Oaxaca que tenía el poder de convertirse en un guajolote negro. Entonces, pues esta persona convivía con su guajolote en su casa y a la vez en las noches podía salir en forma de este animal para recorrer el pueblo sin ser vista en su forma humana. Sin embargo, un día pues al guajolote lo hirieron de muerte, pero ¿cuál fue la sorpresa de los habitantes del pueblo? Que al siguiente día, en lugar de encontrar al guajolote muerto, pues no solo encontraron a esta ave herida, sino que también estaba al lado, en su jacal, la señora también fallecida, porque pues su tonal también había fallecido. Vamos a leer el primer comentario de esta noche. Es de Raz Algul y nos comenta que hace como 3 semanas murió una persona en Juchitán y decían que esta persona era nahual y que una noche antes estuvo oliendo mucho azufre acerca de su domicilio. Fíjense qué interesante, ¿no? Este tema de los nahuales no lo he tocado como tal en un podcast y es un tema interesantísimo porque para mí fue un descubrimiento total saber como todo esto, el trasfondo cultural de la cultura nahuálica, ¿no? Nosotros tenemos en la actualidad muy apegada a esa idea de que el nahual es el brujo malo que hizo pacto con los demonios para poder convertirse en un animal y hacer daño a la gente, embrujarlos, lastimarlos, rondar las casas e incluso para robar, ¿no? Pero estuve haciendo como una breve investigación y les prometo que el programa de hoy va a ser muy revelador para ustedes, porque pues es como una creencia muy, muy errónea la que tenemos actualmente del Nahual. Seguimos esperando sus comentarios para que nos comenten sus creencias y sus historias sobre los Nahuales. Vamos a la primera historia de la noche que nos hicieron el favor de mandarnos
en el transcurso de este día, la siguiente historia nos las compartió nuestro seguidor Ignacio López. Le agradezco mucho que nos haya compartido este audio por WhatsApp. Y vamos a escucharlo, por favor, acerca de un Nahual de Sola de Vega. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Voy a contarles este relato que es acerca de un Nahual, o como decimos nosotros comúnmente en la Sierra Sur, en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, Tonal. Este relato se lo contó un tío ya afinado de mi mamá, se llamaba Felipe Calvo, vivía en una ranchería perteneciente al distrito de Sola de Vega. Tío Felipe vivía acá en la sección quinta, por el lado del sitio. Entonces, el relato dice más o menos así. Una tarde salió de Sola de Vega tío Felipe Calvo rumbo a su rancho allá en el sitio, y cuando iba encumbrando ahí arriba por el camino real que va para Juquila, que es el camino antiguo que une la costa chica del estado de Oaxaca con los valles centrales, tío Felipe iba andando. Tío Felipe era un hombre ya grande, sabio, de calzón, cotón, sombrero negro de lana, como todos los hombres de nuestro pueblo y de nuestra tierra. Gente de fe, gente de devoción. Tío Felipe iba caminando por el llano que le decimos nosotros llano de las calaveras, antes de llegar a la cumbre, de empezar la subida grande, cuando dice que dentro de unos magueyes vio un tecolote. Entonces vio que el tecolote pues estaba atorado entre los magueyes, y fue el viejito caminando y agarró y le habló al animal para que no le fuera a hacer nada, no lo fuera a picotear. Entonces mi tío Felipe agarró y lo soltó, y el animal voló y se fue. El tío siguió caminando sin pensar en que había sido algo extra normal ni nada de eso, y llegó hasta su rancho, hasta el sitio. Mucho tiempo después, el tío andaba buscando ganado por este lado de lo que le decimos nosotros la sección cuarta, que es Rancho Viejo. Y por ese lado andaba el tío cuando de repente dice que llegó a una casa a preguntar, y salió una persona ya grande. Y con mucho gusto el señor salió y lo recibió y lo saludó. Le dijo: muy buenos días, tío Felipe, qué bueno que me vino usted a visitar. Pase usted. Lo llevaron a la cocina, le sirvieron café y le dieron un almuerzo. Él dijo que andaba buscando un animal así, 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 para un gasto que iba a tener él en la casa. Entonces el señor que lo había salido a recibir se puso a platicar con él y le dio las gracias. Entonces mi tío dijo: gracias, ¿por qué? Y entonces el señor le dijo: ¿recuerda usted cuando en el llano de la calavera usted soltó un tecolote y se echó a volar? Y entonces el tío recordó que sí, y le dijo el señor del rancho: pues le doy las gracias porque usted me salvó, ese tecolote era yo. Y le dijo: yo no soy brujo, pero salgo en las noches a buscar de comer, no le hago mal a nadie, y le doy a usted las gracias porque me haya usted salvado de la muerte, le dijo. Es así como termina este pequeño relato acerca de los tonales del distrito de Sola de Vega, Sierra Sur del estado de Oaxaca. Pues así como escuchamos, esta es una historia muy interesante acerca de una de las tantas versiones que existen de los nahuales en la Sierra de Oaxaca. En este caso, pues nos comenta que el señor le dijo que pues no era un brujo, sino era un don que había adquirido para, pues de alguna manera, para usarlo para su supervivencia. Y esta es otra de las variantes de las historias de los nahuales, que a veces la bondad o las aptitudes y actitudes de alguna persona en especial, pues lo hacen adquirir este don, o es un don de nacimiento, o un don por herencia familiar que ellos tienen y que heredan esta cualidad de transformarse en algún animal. También de la creencia sobre los nahuales, pues se deriva la famosa historia del perro negro, que también tiene muchísimas variantes en el estado de Oaxaca y en México. Algunos dicen que el perro negro
también es una persona que realizó alguna especie de pacto con algún espíritu maligno, con el diablo, para poder convertirse en este animal a voluntad. Otros señalan que, a diferencia del Nahual, el perro negro es algo muy parecido al hombre lobo, pero en su versión mexicana. O sea que es, en realidad, de ser un don, es una maldición, y la persona que sufre esta transformación en realidad no puede controlarlo, no se da cuenta, y pues ocurren ciertas noches especiales, no sé específicamente sean de luna llena o en qué fechas, pero es cuando esta persona sufre esta transformación y después amanece completamente desorientado, desnudo, sin saber qué fue lo que ocurrió, ¿no?, con él. Esta es una variante también sobre las creencias de los nahuales en Oaxaca. Y bueno, en las creencias cercanas a mí, de mi familia, yo no he escuchado como tal la historia de un nahual, pero bueno, ustedes, como ya lo he mencionado en otros podcasts, yo soy de San Juan Bautista de la Raya, una población de Jojocotlán, que tiene pues muchas tradiciones. Hay muchas personas mayores ahí del pueblo que nos cuentan historias acerca de de este fenómeno paranormal. Entonces, hay ahí una historia de un familiar que me comenta que ahí es muy común escuchar del perro negro. Hay personas que me han asegurado que de repente en sus casas noche se escuchan así sonidos extraños, y de repente ven figuras en la oscuridad así de algún animal, pero no es como un perro normal. Y al otro día, bueno, para ser más específica, ya recordé bien la historia, esta persona me dijo que había visto como un perro negro se metía al patio trasero de su casa, y cuando salió a espantarlo para que pues no causara ahí daños en su patio, se robara los animales, pues salió a espantarlo, y el perro logró escapar por una rendija que estaba abajo de una puerta de lámina, y pues como la puerta de lámina tenía filo, entonces cuando alumbró vio claramente cómo se quedaron los cabellos de perro ahí en esta lámina, ahí atorados, ¿no? Y hasta ahí pues no vio nada del otro mundo, nada que le diera miedo, ¿no? Pero lo extraordinario fue que al otro día, cuando se paró a realizar sus labores y revisaron nuevamente la puerta de lámina, los cabellos que estaban ahí ya no eran de perro, sino eran cabellos de persona, que hasta dice que se veían así como chinos, ¿no?, como de una persona china. Entonces ahí dedujo que pues habían tenido la visita de un perro negro. Entre mis recuerdos de niña, yo recuerdo que hubo una temporada en que solía dormir con mi abuelita, porque mi abuelita ya era una mujer mayor que pues como sucede, ¿no?, en el ciclo de la vida hay momentos que ellos se quedan solos. Entonces mi mamá pues me mandaba a dormir con ella de vez en cuando, y mi abuela es una persona muy creyente, también muy respetuosa de estos fenómenos paranormales y fenómenos extraños. Y yo recuerdo que en una ocasión muy de madrugada se levantó así sigilosamente, y yo me desperté a pesar del sigilo de mi abuelita, y me dijo: "No te muevas ni salgas". Y dije: "¿Por qué?". Dice: "Porque afuera está el perro negro". Y salió con su loción, una loción especial que ella tenía, porque como ella realiza curaciones espirituales, tenía una loción especial, ¿no? Y le dije: "¿Y cómo sabe que está el perro negro?". Y dice: "Huele, se siente en el aire". Entonces, las personas que han vivido esto no me dejarán mentir, que efectivamente se siente un olor diferente. Es un olor literal a perro, pero es más fuerte, lo sientes como si lo trajeras en la nariz, ¿no? Hay otras personas que lo describen como el olor de zorrillo. Es un olor que se impregna en el aire. Entonces, pues mi abuela salió y regó el agua especial, no recuerdo el nombre de esta agua, la regó en las puertas, en las ventanas, ahumó la casa y se acostó a dormir. Y me acuerdo que esa era una casa muy grande, muy oscura, y sí se me quedó muy, muy grabado
pues este olor que caracteriza la presencia de estos seres. Así como nos dice Raz que la calle de donde falleció el presunto Nahual olía a azufre, pues me imagino que es así también, es un olor muy fuerte y característico de estos seres que a la gente les teme mucho. También al inbox de la página de Facebook de Oaxaca Paranormal nos llegó la petición de una seguidora de que habláramos de este tema de los nahuales, porque tiene un familiar que presuntamente fue, pues no atacado, pero tiene un trabajo de brujería realizado por un nahual. Pues ella nos comenta que su familiar está afectado según por el trabajo de un nahual, y ella quiere saber de qué manera puede revertir ese daño que pues el nahual les realizó. Estuvimos nosotros preguntando en diversos grupos que tocan el tema y también en nuestro grupo de Oaxaca Paranormal, y lo que nos han dicho, y también entre otras creencias que he escuchado, es que para poder librarse de un nahual, los señores mayores de mi pueblo dicen que hay que andar con un carricito muy, muy bien pelado, muy lisito, y que cuando el animal, que por lo general en mi pueblo se tiene la creencia de que adopta más la forma de un perro, hay que como que amenazarlos con este carrizo y el nahual ya no va a poder pasar. Entonces hay que hacerle frente con esta vara y así ya no te atacan. Otra creencia para protegernos de los nahuales, sobre todo de su ataque, es marcar la casa con orina. Yo creo que este tipo de protección es como algo lógico, ¿no? Porque la información acerca de los nahuales pues nos dice que adoptan las cualidades del animal en el que se pueden transformar. Entonces me imagino que al adoptar esas cualidades pues también se va parte del instinto de ese animal. Y pues como ustedes saben, los perros, los gatos y algunos animales son muy dados a marcar territorio, y pues la forma de hacerlo es orinar los lugares donde andan, ¿no? Entonces una creencia de las personas mayores y de otras personas en Oaxaca es que hay que orinar los lugares de nuestra casa para que así el nahual no se acerque. Otros también dicen que hay que llevar un machete orinado, como los encuentros con los nahuales por lo general se dan en campos abiertos, en lugares así despoblados. La gente que va al campo lleva pues o su carricito o su machete con orina para protegerse del nahual. Otro dato muy curioso que yo no conocía es que hay que proteger la casa y protegernos con agua de San Ignacio de Loyola. Yo en especial, a pesar de ser católica, pues no estaba muy enterada de qué era exactamente esta agua, y me puse a investigar que pues es un agua, es agua bendita, pero es bendecida en el nombre del santo de San Ignacio de Loyola. De hecho, hay en muchos lugares como esotéricos o eso que venden esta agua especial, porque se supone que hay que traerla especialmente de la iglesia de este santo. Eso es lo que leí, no hay mucha información referente a esto, pero es más o menos lo que entendí acerca del agua de San Ignacio de Loyola. Pero también la iglesia católica dice que pues lastimosamente a esta agua bendita se le han dado muchos usos esotéricos y de brujería, y es muy alta su demanda precisamente porque los curanderos y la gente tiene esa creencia muy ancestral desde los principios de la religión católica y del cristianismo, de que el agua de San Ignacio de Loyola es para acabar con males, con brujería, para alejar a los enemigos, para alejar a gente indeseada, y también por eso mismo se cree que esta agua aleja a los nahuales o revierte el daño que nos hacen, ¿no? Incluso hay oraciones en la religión católica para los creyentes que son muy poderosas de este santo, que son utilizadas hasta para alejar al demonio. Hay una oración especial para ese fin. Vamos a leer otro comentario aquí de esta noche. A ver qué dice. Igual de Raz, dice: la historia de un amigo en un pueblo llamado Morrito, rumbo de Juchitán a Matías Romero,
dice que alimentaba a las gallinas toda la noche. Les rociaba maíz y con anterioridad ese maíz les duraba por lo menos hasta que regresara al otro día a su granja. Pero en días recientes el maíz se terminaba y empezó a ser muy raro para ellos. Entonces un día se quedó a ver para descubrir qué es lo que pasaba y sorprendentemente vio a un marranote negro y le pegó un resorterazo en su cabeza. Pero el marrano, en vez de gruñir, se quejó con una voz humana. Fíjense que esta historia también la he escuchado, exactamente es muy, muy contada en la región del Istmo, de la cuchibruja. No es precisamente, creo, un nahual, sino es una bruja que tiene poderes de convertirse en un cerdo para salir a robar o a buscar niños. Esa historia ya me la han contado, pero pues no he tenido la oportunidad de redactarla bien para subírselas al grupo y a la página, pero sí, efectivamente también ya la he escuchado. Bueno, entre las maneras de protegerse también nos contaron que si nosotros contamos con un arma, podemos pues las balas, humedecerlas o bendecirlas con esta agua que ya les mencionábamos, el agua bendita de San Ignacio de Loyola, y estas balas sí logran atravesar la piel del nahual y así podemos acabar con la existencia de este maligno ser. Vamos a escuchar la segunda historia que Ignacio López nos hizo el favor de compartirnos para esta noche. Esta habla acerca de otra versión de los nahuales de otra región de la Sierra de Oaxaca. Espero que les guste. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Voy a continuar con mi segundo relato acerca de Tonales. Este relato habla acerca de un señor y afinado. Su nombre era Hipólito Casiano, más conocido como Tío Casiano. Tío Casiano era un saurín originario de la Sierra Sur del estado de Oaxaca, perteneciente al distrito de los Coatlanes, específicamente un pueblo llamado San Jerónimo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca. Antes de esto, voy a contarles un preámbulo de la historia de los saurines, más conocidos como brujos o curanderos, de esta parte de Oaxaca. En su pueblo, mi papá, hace muchos años, existían muchos saurines, que le decimos nosotros que son los que interpretan los sueños y dominan el uso de la semilla de la Virgen, a la que nosotros llamamos la Santita. La Santita se utiliza en muchas partes de nuestros pueblos para dar solución a algún problema que tengamos en nuestras vidas. Ya químicamente dicen que es un alucinógeno, pero para nosotros es tomarla y Dios habla para darle medio a nuestro problema. La Santita era utilizada en los pueblos de la Sierra Sur, más específicamente en su pueblo de mi papá existían alrededor de 6 saurines. Solamente tengo en mi memoria a Tío Sabino, a Tío Casiano y a Tío Juan Cruz, que eran los que eran más grandes, sabedores, conocedores de la cultura, de la tradición zapoteca. Dice mi papá que cuando tomaban mezcal se ponían a platicar de entre ellos y decían entre burlas, decían los 3 brujos, vamos a capear la bola, decían, para ver quién es más chingón. Eso quería decir que entre ellos mismos se iban a tirar de brujerías a ver quién era más chingón para sacárselas de entre ellos mismos. Ahora vamos a entrar ya de fondo al relato de Tío Casiano. Mi papá, cuando era muy chamaco, iba a la escuela. Una tarde dice que escucharon, Tío Casiano vivía en las afueras del pueblo, arriba, cerca de donde está ahora el panteón. Está en un lugar alto, como un kilómetro más o menos del centro, en un lugar despoblado, vivía solo. Entonces Tío Casiano dice que una tarde se escuchó que gritó, ¡ay! Gritó y se quejó con un dolor muy fuerte, y los chamacos hasta acá en la escuela lo escucharon. Y después en la tarde empezó la gente a comentar que Tío Casiano estaba malo, que había tenido un dolor muy fuerte y que de la nada estaba en cama. Días después Tío Casiano se seguía quejando de ese dolor y no sabía la gente por qué, porque no tenía ninguna herida ni tenía absolutamente nada, pero él se quejaba de que tenía un gran dolor.
Una tarde, dice mi papá, llamó a mi tío Ladislao. Mi tío Ladislao ya es finado. Llamó a mi tío Ladislao y le dijo que de favor quería que fuera a una de las montañas de ahí del distrito de Coatlán, que arriba de la neblina, le decía, un cerro muy alto que conocemos nosotros, ahí arriba estaba un tigre. Estaba, le dijo tío Casiano, el tigre está en tal lugar, así y así, y quiero que de favor le lleves una gallina, porque ese tigre soy yo. Le dijo, ese tigre es mi tonal y está enfermo, por eso es que yo estoy así tirado y no me curo. Quiero que de favor vayas y le des de comer. A lo que mi tío tuvo miedo y le dijo que no iba, porque qué tal si tío Casiano le ponía trampa y el tigre se lo quería comer a él. Entonces dice mi papá que mi tío Ladislao, la verdad, no quiso ir, por miedo a que tío Casiano, ahora sí que el tonal de tío Casiano, fuera a hacer maldad a mi tío. Pero tío Casiano encontró a una persona que en verdad sí quiso ir. Fue a ese lugar, dio de comer al tigre como tío Casiano había dicho. Y tío Casiano se compuso, se levantó de ese dolor que tuvo de la nada. Él se repuso también de la nada. Entonces, siempre queda en la memoria de ellos y lo cuentan. Este cuento, ahora sí, este relato ha venido de generación en generación. Y pues ahora se los comparto a ustedes. Tío Casiano fue un brujo curandero de la Sierra Sur del estado de Oaxaca, pero sí era un curandero muy bueno, porque a pesar de que haya tenido tonal de tigre, se supone que los que tienen tonal de tigre son brujos muy fuertes, muy poderosos, según nuestra costumbre, pues tuvo una vida larga y murió pues ya muy grande. Uno de mis tíos, muchos años después, tío Casiano dejó el pueblo, se vino a vivir a un lugar que le decían el Bejuco Negro, Mixtepec, cerca de San Gabriel, Mixtepec. Y uno de mis tíos una vez igual se enfermó y fue con doctores en la ciudad de Oaxaca hace muchos años y no encontraba solución a su enfermedad. Y se acordó de tío Casiano y fue a verlo hasta allá al Bejuco Negro y tío Casiano lo curó. Así que, como decimos nosotros, nunca hay que dejar de creer, porque así como hay solución a nuestros problemas con la ciencia y la medicina, también tenemos solución a nuestros problemas en lo tradicional, que es lo que ellos nos mandan: a prender velas a los cerros, a los veneros de agua, a dar gracias a Dios, a prender luces entre de la iglesia, a hacer novenarios o a pagar misas. Se hace de rogación, de sanación a Dios Padre, a la Santísima Trinidad o a la Virgen de Guadalupe, Virgen de Juquila o cualquier advocación a la que sea uno devoto. Les doy las gracias por poner atención a mi relato. Espero tengan una bonita tarde. Saludos. Ya volvemos después de escuchar este interesantísimo relato acerca de los tonales y los nahuales de la Sierra Sur de Oaxaca. Es muy interesante porque esta versión también nos confirma que los nahuales en realidad no son seres malos, sino son curanderos muy poderosos, incluso muy nobles, que ayudaban a la gente. En la región de los valles centrales, en Santa Cruz, Ocotlán, se cuenta que pues los nahuales eran los elegidos de los dioses zapotecas para ser los protectores del pueblo y para ser los protectores de la naturaleza. Entonces eran como humanos destacados del resto, que pues los dioses los premiaban dándoles este poder especial de convertirse en los mismos animales habitantes del monte, de esta población, de estos alrededores, para protegerla y para hacer el bien a las personas que habitaban este lugar. Pero pues, como ya les comenté, en la actualidad hay mucho misterio que envuelve a los nahuales y la gente sigue creyendo que son seres malignos. Claro, no descartamos que haya gente que sí realizó algún pacto malévolo para también obtener estos poderes a la mala, pero pues
todo en el mundo paranormal, pues todo puede suceder, nada tiene explicación. Y pues seguimos escuchando sus historias. Recuerden que nos pueden marcar. Hoy estamos totalmente en vivo al 951-1266-514. 951-1266-514. Anímense para marcarnos y contarnos sus historias de nahuales, o incluso si tienen historias parecidas, aunque no sean del tema, pero que ustedes quieran compartirnos en esta ocasión, aprovechando que estamos totalmente en vivo, pues esperamos con mucho gusto su llamada. Ya tenemos otro comentario de Felipa López. Ella nos dice, a ver, mi mamá nos cuenta que hace mucho, cuando mi hermano mayor era bebé, ella fue a traer agua y cuando regresó, él lloraba tan fuerte, pero tan fuerte, que se asustó y tiró su cántaro. Corrió a ver y cuando llegó, vio a un perro negro muy grande como arañando la hamaca donde estaba el bebé. Y ella golpeó tan fuerte con un puntal que el perro se transformó en un viejito y se asustó. Corrió con su bebé y a los pocos días murió el brujo. Y esto ocurrió en Tataltepec de Valdés. Muy interesante historia la que nos cuenta Felipa López. Qué bueno que tu mamá pues pudo librarse de este nahual allá en esa zona. A ver, vamos a buscar más comentarios por acá. Hay muchos que se conectan, pero no sé por qué no puedo leer más comentarios. Permítanme un momento porque se están perdiendo aquí entre la transmisión. Estás escuchando Oaxaca Paranormal. Bueno, antes de continuar con el tema de esta noche, ya saben que como siempre les brindo una pausa para que ustedes se relajen un poquito, para que se despeguen un poquito de esta transmisión y puedan ir al baño, puedan ir a traer un vasito de agua o algo que ustedes gusten. Y como pues acostumbramos en este podcast de Oaxaca Paranormal, hoy también tenemos una canción sobre este tema de los nahuales, porque los nahuales también han inspirado temas musicales. Y la siguiente canción está a cargo de Lila Downs y Café Tacuba, titulada El Perro Negro. Espero que les guste. Se buscan, que se encuentran las
preguntas que se deben preguntar. Quiere todo. Quieres que te quiera. Quieres que te adore, tore. Quieres que te implore. Quiero la verdad. Quiero la verdad. Quiero la verdad. Ya volvimos de esta pausa musical, que espero que les haya relajado un poco ahí ese contraste tan notorio de esta canción tan alegre. Ya recuperamos los comentarios para seguir platicando con ustedes acerca de este tema. Izanami Salomón, que se conecta desde el Estado de México, dice que ahí la creencia es que los nahuales roban tu imagen para vivir un tiempo con tu familia y robarte tus pertenencias. Y lo que pasa contigo es que te mueres y el nahual pues se queda con tu vida. Fíjate qué interesante creencia acerca de los nahuales. Vamos a ver otros comentarios que tenemos aquí. Vamos a saludar a los que ya se conectaron, a José Ramos, a Ángel López, saludos. A ver a quién más tenemos por acá. Queremos saber si ya alguien se animó a marcarnos esta noche para platicarnos historia paranormal acerca de los nahuales. Ya saben, el teléfono es 951-1266-514. 951-1266-514. Estamos esperando quién es el valiente que nos va a contar su historia acerca de nahuales en esta noche, totalmente en vivo. A ver, aquí tenemos un comentario de Antonio Cortés que nos comparte su historia. Dice, el abuelo de mi amigo tenía animales de granja, pero por las mañanas sus animales amanecían muertos. Él puso una trampa para atrapar lo que se comiera a sus animales. Y por la madrugada, casi para amanecer, escuchó que se activó la trampa y fue con su rifle y uno de sus hijos salió a querer matar aquello que le hacía daño. Al divisar al animal, el abuelo le disparó y asegura que el tiro le dio, pero el animal ni siquiera se movió. Intentó con otro tiro, un poco más cerca, pero obtuvo el mismo resultado. Un tercer tiro, prácticamente a quemarropa, fue el que hizo reaccionar aquel animal. Sin embargo, no lo mató, solo lo hizo empezar a correr y alborotarse. El hijo que acompañaba al abuelo salió corriendo a buscar la ayuda de los compadres, pues los tres tiros no habían bastado para matar a aquel animal. A ver. Con la ayuda de un primer compadre, comenzaron a golpear con tubos y palos aquella enorme loba, pero esta no disminuía sus fuerzas. Un segundo compadre acudió al llamado e intentó amarrar con un lazo a la loba que ya había provocado muchos destrozos en su afán de querer vivir. Después de muchos intentos, lograron contener la furia de la loba. La amarraron de cabeza a un naranjo, pero ésta seguía peleando por su libertad y seguía sin morir a pesar de los tres tiros. La suegra, al ver aquella feroz bestia, sin dudar dijo que se trataba de un nahual y que lo único que podían hacer era ponerle lumbre abajo de donde la tenían amarrada. Solo esta acción pudo terminar con la vida de aquella loba. Cuenta el abuelo de mi amigo que enterró la piel y la carne del animal, pero al querer sacarla para revisar si ya se había descompuesto, no encontró el menor rastro del cadáver de la loba. Fíjense qué interesante historia también. Son muchos los testimonios de los nahuales. Entre las cosas que estaba leyendo, pues científicamente, por obvias razones, no se ha comprobado la presencia o la existencia de los nahuales. Nunca se ha podido capturar uno, pero es muy, muy popular y muy apegada a la creencia de la existencia de este ser, porque son numerosas las historias de los nahuales. Yo creo que las historias de las brujas y de los nahuales son las que más abundan en la cultura, no solo oaxaqueña, sino en la cultura mexicana. Son como los avistamientos que más temor causan entre la población. Vamos a ver si tenemos por aquí
más comentarios. Me mandamos un saludo a Soltis, que siempre se conecta. Muchas gracias, Soltis, por seguir nuestra transmisión. A ver, ¿quién más nos está aquí? No, pues ya son todas las historias que tenemos en los comentarios. Los seguimos invitando a ver quién más se anima a compartirnos una historia de nahuales al 951-1266-514. Antes de concluir con este programa de esta noche, porque dejamos la parte más reveladora, la parte más interesante la dejamos para el final, para saber realmente de dónde se origina la creencia de los nahuales, cuál es la verdad acerca de este mítico y tenebroso ser, la cultura mexicana y oaxaqueña. ¿Realmente son seres demoníacos que aparecen en la noche? ¿Realmente son brujos malvados que solo nos buscan hacer el mal y apoderarse de pertenencias ajenas de sus enemigos? ¿O qué es un nahual? ¿Es un chamán que adquirió el máximo poder, que tiene mucho poder y fue concedido por los dioses tener este don? Exactamente, ¿de dónde surge este nahual? ¿Dónde los podemos encontrar? Fíjense que entre las historias que tenemos en este acervo de Oaxaca Paranormal, también he leído que los nahuales, en su poder, en su don, tienen la capacidad de poder ahorcar a los perros normales, nuestras mascotas, porque son pues los protectores de la casa, los animales que pueden ver cosas que nosotros no vemos, pero los perros sí pueden percibirlas y nos protegen. Entonces, pues el nahual se va contra estos animales y tiene pues la fuerza y el poder de ahorcarlos. Entonces, en muchas poblaciones de Oaxaca y no sé si también en México, se acostumbra a ponerles en el collar, pues en vez de un collar común y corriente, un alambre de cobre para que el nahual no pueda hacerle daño al perro. Se cree que pues como es un metal puro, pues por obvias razones no les pueden poner de oro o de plata, porque pues es muy costoso o aparte se lo pueden robar al perro, pero el cobre, por ser un metal puro, pues protege a nuestras mascotas de este daño que le puedan hacer los nahuales cuando intentan ingresar a nuestro hogar. También, entre las historias que estuve leyendo, nos dice que los nahuales pues no solo tienen el poder de convertirse precisamente en perros, en gatos o en burros o en este tipo de animales comunes, sino también se pueden convertir en aves. Entonces, dicen la creencia que hay que estar muy atentos cuando un ave se posa en alguna ventana o en alguna entrada de nuestra casa. Si vemos que esa ave lo hace con mucha constancia y se queda ahí como que observando nuestras actividades, pues no es un ave común y corriente, sino es un nahual que está vigilándote qué es lo que estás haciendo pues noche a noche, para de alguna manera hacerte daño. A ver, ya tenemos aquí otro comentario de Morenita Mía. Dice, hace mucho tiempo Corte B pasó una historia de un nahual que lo siguieron y se convirtió marrano. Nunca jamás lo volví a ver por más que lo busqué. Pues vamos a tratar de buscar ese video o a ver qué rastros hay de esa historia del nahual. Pues ya mencionamos ahí que más que un nahual en el Istmo de Tehuantepec, pues lo conocen como la cuchibruja, que es la bruja que tiene pues el poder de convertirse en un marrano negro. Igual también en mi población de La Raya hay adultos mayores que dicen que por los campos se aparece una marrana encadenada, que también dicen que es de color negro y que pues también es una bruja, pero ahí la particularidad de este personaje es que ella la ven vagar con sus marranitos, que dice que pues que también sus hijos tienen este don de convertirse en animales y pues salen en la noche ahí a aparecerse por las calles de la población a ver qué se llevan, ¿no? Entre tantas versiones de las historias de los nahuales, también hay otras que dicen que pues
como ya lo habíamos mencionado, no son brujos, no son chamanes, no son hombres que tuvieron pacto con algún ser desconocido, sino son pues personas que de alguna manera obtuvieron ese don, ya sea por herencia familiar o por X motivo, y solo lo ocupan para la supervivencia diaria. ¿Qué quiero decir con esto? He escuchado muchas historias de personas que se pueden convertir en animales para, pues por ejemplo, hacer viajes más fácil. Por ahí me contaron la historia de un señor que era carnicero en una población que estaba muy muy lejos de otras donde se pudiera obtener carne, pero pues este señor tenía la habilidad de transformarse en burro por las noches. Entonces, pues en su forma de burro, pues él tenía la posibilidad de en las noches transportarse más rápido y sin cansarse a las otras poblaciones y robar chivos o borregos o cosas así para su carnicería y pues colgárselas en el lomo de su forma como burro. Y ya pues antes de que amaneciera regresaba a su población y por eso tenía una carnicería muy próspera, ¿no? Pero en realidad pues no le hacía mal a nadie, solamente a las personas de otras poblaciones a las que les iba a robar. Igual las historias de los nahuales que se convierten en aves, pues son personas que son para hacer viajes más rápidos y hacer encargos o labores de ellos, y pues en realidad no le están haciendo daño a nadie, ¿no? Sino solamente lo ocupan para beneficios personales. Vamos a leer otro comentario de Josué Mancera. Muchas gracias por estar atento a esta transmisión. Dice, un amigo una vez me contó que a él lo azotaba la mala suerte. Fue con un brujo para que le dijera qué era lo que le pasaba, y el brujo le dijo que era un daño que le habían hecho, que para deshacerlo tenía que excavar en la madrugada, exactamente a las 3 de la mañana, y que a esa hora podría desenterrar aquello que le estaba causando el mal. Su sorpresa fue que a la hora que empezó a excavar estaba parado en la barda un gato que se le quedaba viendo. Él no le tomó importancia y siguió excavando, pero de repente algo lo golpeó, y cuando volteó era el gato, que le estaba aventando cintas de cassettes y piedras pequeñas, pero parado en sus dos patas. Cuando lo vio, del miedo no se pudo mover, y así lo estuvo haciendo por 3 días. El brujo le dijo que era el nahual que le hizo el daño. Fíjense, otra manera de transformarse de un nahual en un gato. A ver qué dice. ¿Te sabrás la historia del nahual que le pidieron destruir el templo de Cuilapan? No, esa historia no la conocemos, la vamos a investigar y esperemos que próximamente se las podamos compartir. David Enríquez nos dice, excelente programa. Muchas gracias, David. ¿Qué días va a pasar y a qué hora? Miren, como ya les hemos platicado, pues el proyecto es totalmente independiente. Trataremos de que se transmita todos los sábados a más tardar a las 10 o 11 de la noche. Trataremos, porque siempre pues nos surge un imprevisto. Entonces, pues en dado caso de que no se transmita el día sábado, ya sabe que lo pueden encontrar domingo o los miércoles si se trata de una transmisión totalmente en vivo. De todos modos, siempre vamos a estarles avisando días antes ahí en una publicación en Facebook para que estén atentos y pongan su alarma ahí como algunos comentarios nos dejaron. Y no se puedan perder ningún podcast de Oaxaca Paranormal. Recuerden que también nos pueden encontrar en YouTube, en iVoox y en Spotify. Así que pues hay muchas maneras de escucharlo y de que no se lo pierdan. Vamos a leer la historia de Alberto Martínez, que ya también ya se conectó con nosotros. Muchas gracias, Alberto. Dice, hace años se desató el rumor en Juchitán, Oaxaca, de un mono que se paseaba por los árboles de tamarindo en las casas. Se decía que varios vecinos lo siguieron a balazos, pero nunca lo atraparon. Esa historia también es muy, muy popular como en esas zonas como de clima tropical, donde dicen que pues también los brujos se transforman en monos, en estos animales que habitan en esta zona. A ver, aquí hay otro comentario de Morenita Mía, dice, yo vivo en el Istmo y encontraron a una señora en la playa desvestida y muy golpeada. Sus hijas de la señora la fueron a levantar de ahí y se comentó que la señora era el marrano negro. Ella todavía vive y es de una población llamada San Mateo del Mar. Pues ya es la tercera historia acerca del
pues de la cuchibruja que habíamos comentado en esta noche. A ver, aquí está otro comentario de Jorge Galdames, o Galdames, dice: en los municipios de San Antonio de la Cal y San Agustín de las Juntas es muy conocido que existían personas del conocimiento que su nahual era el rayo. De hecho, se habla que de algunas tormentas eléctricas eran combates entre nahuales. Fíjate, eso sí no lo había escuchado, que un nahual, que tú, o sea, como ya lo hemos dicho, pues el nahual es un animal, no es la creencia más popular, es que es un animal, pero esta versión de que el nahual es un rayo, pues es muy peculiar y muy interesante. Saludos y buen programa. Muchas gracias, Jorge. Espero que nos sigas escuchando en los próximos podcasts y compartas esta transmisión. Queremos seguir escuchando sus historias. Espero que también se unan en el grupo de WhatsApp. Ya les estaremos poniendo el enlace en la transmisión. Y si no, la pueden encontrar en la publicación anterior de esta transmisión. Y bueno, pues como ya no veo más historias y hasta ahorita ningún valiente quiso marcarnos a nuestra línea paranormal, pues vamos a comentar ahora sí como lo que yo quisiera creer que es la verdad de los nahuales. Me quiero quedar como con esta idea porque es como la más apegada a nuestras tradiciones oaxaqueñas, a nuestras tradiciones mexicanas, del México prehispánico, del auténtico México antes de que pasara toda esta fusión cultural de la conquista, ya saben ustedes. A ver, dicen aquí un dato: en la cosmovisión mexica, los nahuales eran protegidos por Tezcatlipoca, el señor de la noche. La leyenda cuenta que un nahual podía desprenderse de su piel y transformarse en una de esas criaturas. Hay relatos que vienen de la época colonial y que han llegado hasta nuestros días gracias a la tradición oral en la que cazadores mexicas y españoles contaban que durante la noche habían matado a un animal y al amanecer el cadáver se había transformado en el de un hombre. El nahual deja su forma humana por un tiempo determinado para adquirir la de un animal elegido. Existen varias versiones de cómo se logra esta metamorfosis. Así es, pues existen muchas versiones de cómo se logra esta metamorfosis. Una de estas dice que pues el nahual obtiene como el máximo don del conocimiento y realmente puede convertirse, transformarse totalmente en el animal de su elección, ¿no? Pues esta metamorfosis, ¿no? En la otra versión de cómo se transforma un nahual, se dice que el nahual tiene el poder de desprenderse de sus extremidades, de los brazos, de sus piernas, y en su lugar colocar la del animal que se va a transformar. Pues con base a esta creencia se dice que si quieres deshacerte de este nahual, pues tienes que ir a buscar dónde oculta sus extremidades y deshacerte de ellas, así para que cuando el nahual regrese a ese lugar, pues ya no tiene sus extremidades reales que ponerse de nuevo en su cuerpo, lo que ocasiona la muerte del nahual. Muy parecido a la creencia de las brujas que se retiran sus extremidades o la cabeza y las esconden en los cerros. La tercera versión sobre la transformación de los nahuales consiste en que el nahual alcanza un poder de concentración máxima que solamente su mente puede trasladarla hacia la mente del tonal, mientras su cuerpo físico se queda dormido en su hogar. Según esta versión, el tonal o el animal debe de dar 7 vueltas alrededor del cuerpo dormido del nahual para que pues ninguna persona pueda ir y hacerle daño al cuerpo humano y pues la mente pueda regresar al estado normal del nahual. Es muy interesante estas versiones sobre los nahuales en el México prehispánico.
También acá tenemos otro dato donde dice que muchos de los dioses prehispánicos podían tomar la forma de su nahual, convirtiéndose en bestias para relacionarse con los humanos. Por ejemplo, Huitzilopochtli tenía como nahual al colibrí, Quetzalcóatl a la serpiente emplumada. Y a veces había dioses que podían tener más de un nahual, como es el caso de Tezcatlipoca, quien se podría convertir en jaguar, guajolote o coyote. Pues esta es para mí como la creencia más sorprendente, más reveladora acerca de lo que pues pude conocer acerca de los nahuales. Pero ¿cuándo es que surge la creencia de que los nahuales son malos? ¿Cuándo es que surge el deseo de la gente de deshacerse de los nahuales, de capturar un nahual, de protegerse de ellos? Pues hay datos que nos dicen que con la llegada de los españoles, pues la imagen del nahual cambió radicalmente, porque pues ellos impusieron sus creencias pues cristianas, ¿no? Entonces, a partir de las creencias indígenas y las creencias cristianas, se formó un este híbrido que ahora conocemos como, bueno, la idea actual que tenemos del nahual. O sea que pues siguen conservando pues la función de transformarse en un animal, pero ahora se le dio esta explicación demoníaca, ¿no? De que son seres que se aparecen para castigar a los impuros, a los mentirosos, o son seres que hacen daño, ¿no? Desde esa época de la colonización, la llegada de la religión, pues los nahuales perdieron su significado, su valor como guardianes de la naturaleza, como guías y como compañeros de los humanos, y por mucho tiempo los nahuales fueron perseguidos y asesinados, y hasta la fecha hay muchas personas que como que conservan estas creencias extremistas, y pues hay personas que son acusadas de brujos y pues son miradas con temor y causan el deseo de algunos creyentes de querer capturar a este nahual. A ver, Antonio Cortés dice: ¿te sabes la leyenda de la mula del cura? Me suena, pero no puedo recordarla en este momento. La voy a recordarla, verificarla, para que pues próximamente se las pueda contar y no les vaya a estar inventando aquí un cuento chino. Bueno, yo les quiero dejar esto, aparte de lo que ya acabamos de platicar, de esta parte final acerca de cómo fue modificándose el nahual de ser un protector de los mexicanos a convertirse en el enemigo de nuestra cultura. Voy a ponerles aquí un fragmento súper interesante que encontré de un documental. Un documental que fue creado con el apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Bueno, antes de ir a este fragmento del documental, hay otra historia aquí de Josué Mancera, que nos dice: mi abuela nos contaba que en su pueblo había unas personas que cada cierta fecha venían de otro pueblo lejano a dejar ofrendas a un árbol donde nacía el agua. Muchos decían que le llevaban tributos a un nahual que vivía en ese árbol, y así lo hacían cada año sin falta. Hasta que un día el dueño de la parcela decidió cortar el árbol, que era un ahuehuete, y desde ese día se secó el nacimiento de agua y esas personas jamás volvieron. Fíjate, Josué, qué bueno que tocas esta historia, porque pues efectivamente, como ya lo hemos mencionado, los nahuales también son considerados protectores de la tierra, algo similar a los chaneques, ¿no? De hecho, en Nejutla de Crespo hay una leyenda que se llama el Nahual de Agua, que cuenta de un nahual que tenía el poder de convertirse en una serpiente de agua y protegía toda esta vegetación que había en un cerro ahí de Nejutla de Crespo. Y pues un día cuenta la leyenda que los pobladores hicieron algo que no era del agrado del nahual. Me parece que empezaron a invadir este territorio de él. Y hubo una tormenta muy fuerte en ese cerro y los pobladores pudieron ver cómo la culebra de agua ascendió al cielo y jamás regresó. Y a partir de ese día el cerro empezó a secarse, ¿no? Y hasta la fecha es un lugar que permanece como con carencia de vegetación, a diferencia de los años en que era protegido por este nahual de agua. Bueno, ahora sí, a ver, vamos a ir a otro dato de Jorge antes de
de continuar, dice: Yahayahui es el título que ostentaban los sacerdotes mayores de cada divinidad entre los antiguos mixtecos. El título fue traducido por Fray Antonio de los Reyes en su arte en lengua mixteca como nigromántico señor, aunque literalmente se puede traducir como águila yahui. La designación de los sacerdotes con este título hace referencia a su capacidad de adoptar la apariencia y capacidades de estos dos poderosos nahuales. Fíjense cómo tiene esta figura del nahual tiene unas raíces muy, muy antiguas y muy mexicanas que son muy, muy curiosas, muy, muy hermosas. Para mí son muy hermosas conocer esto. Tenía un maestro que a veces nos decía que el miedo en realidad pues, no es miedo, es ignorancia, ¿no? Porque desconocemos las cosas. Fíjense que antes de leer a fondo sobre este tema de los nahuales, si yo me dejara llevar por todas las historias que conocía, las que escuchaba, me seguiría de alguna manera invadiendo el miedo al escuchar hablar de un nahual. Pero pues efectivamente el miedo es ignorancia, porque una vez que estudiamos sobre el tema y conocemos la realidad de las cosas, en este caso de la figura del nahual, cuando conocemos su realidad, su origen, su propósito en este mundo del nahual, pues se pierde el miedo se pierde con conocimiento. Y pues esta noche espero que haya sido de mucho conocimiento para ustedes acerca de la historia de la figura del nahual en México. Y ahora sí, pues esperamos que ya no hay otra historia que nos interrumpa. Ahora sí, vamos a este fragmento que para mí fue muy, muy revelador, de un documental muy bueno que fue elaborado en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Este documental se ganó la medalla Gustavo Vaz Prada en el año 2016. Esta medalla la otorga la UNAM a los mejores trabajos de servicio social. Este trabajo fue realizado por Fabiola Alejandra. Ella fue quien investigó este documental. Si ustedes gustan, lo pueden buscar en YouTube. Lo estaremos compartiendo próximamente en la página de Oaxaca Paranormal. El documental se llama Nahual, pensamiento antiguo que vive. Aborda el tema de los nahuales o hombres de conocimiento en Milpa Alta. Este lugar se localiza al sur de la Ciudad de México y aquí vamos a escuchar a continuación un pequeño fragmento muy, muy revelador, muy valioso, acerca del testimonio del maestro nahual Artemio Solís Guzmán. Espero que pues, les guste y con este siguiente fragmento puedan conocer la verdadera esencia del nahual, el verdadero origen de este tan importante y tradicional personaje en la cultura mexicana. Así que vamos a escuchar las palabras del maestro nahual Artemio Solís Guzmán. Un nahual es un hombre de conocimiento, es un hombre que ha pasado por las cuatro aguas del conocimiento. Precisamente el nombre nahual viene, las raíces de ese vocablo nahual viene de nahui, sente ome yei nahui, ak agua, o sea, que ha pasado por esas cuatro aguas del conocimiento. ¿Cuáles son esas cuatro aguas del conocimiento? Son impogualistli el huicat, matemática celeste, impogualistli el huicat en tlacot, geometría cósmica, insochitl el huicat, flor y canto, inmalinali herbolaria. Entonces es un hombre de conocimiento que aplica la matemática celeste pues para saber cuántos órganos tiene, cuántos dedos tiene, cuántos músculos tiene, cuántos huesos tiene. En base a eso, aplica la geometría cósmica para hacer con su cuerpo figuras geométricas, como las de un burro, de un gato, de un gato montés, de un venado, de alguna ave. Y la herbolaria la utiliza para prodigarse ciertos estados alterados de conciencia. La flor y canto es cuando el nahual
Un nahual no debe de sentirse triste, entonces cuando está a punto de sentirse triste, recurre a la flor y canto. No nan sin pagnimique sin el tlaltoca y pan campatimo tlaxcalchigua, guanay ni tlatlani sigua pilitleca tichoca, sin anquilia munichoca ni incuahuil en sosocti, guan popoca, guan caíno en popostli no choquilía. Madre mía, cuando yo muera, entiérrame junto a tu fogón, y si alguien te pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Contéstales, no lloro, es la leña que está verde y es el humo el que me hace llorar. Esa es la flor y canto. Esos son los cuatro conocimientos. Bueno, esta distorsión de lo que es un nahual viene cuando llega la cultura de Europa a nuestro país, México Tenochtitlan. Entonces, al ver, pues, el pueblo invadido y los invasores, al ver que hay muchos hombres de conocimiento, pues hay que cooptar esos conocimientos, porque un pueblo despierto pues no es fácil de someterlo. Entonces, a partir de esa idea del sometimiento, bueno, pues viene la imposición. Esa imposición, bueno, pues puede venir vía religiosa, vía social, vía política. Entonces es cuando viene la imposición que el nahual es un brujo, es un hechicero. Como vimos anteriormente, pues no es hechicería que tu cuerpo le des una figura geométrica, o que recurras a la flor y el canto, o que recurras a la herbolaria para entrar a un estado alterado de conciencia. Eso no es brujería ni hechicería, porque nos proporciona la naturaleza, simplemente que hay que tener un conocimiento para utilizar ese conocimiento y no dañar la mente, el cuerpo, el espíritu y el alma. Sí, y entonces se distorsiona porque eso es algo demoníaco, algo satánico o algunas otras calificaciones que le dan a nuestros antiguos hombres de conocimiento, conocidos como nahuales. Bueno, pues ya lo escucharon aquí en voz del mismísimo maestro nahual. Que en realidad, pues, la distorsión, la idea que tenemos en la actualidad de los nahuales, pues es una imposición de los colonizadores españoles para que ellos pudieran someter al pueblo prehispánico y pudieran imponerles la religión católica. Cuando en realidad, pues, eran los hombres con mayor grado de conocimiento en estos tiempos prehispánicos, los hombres que conocían de geometría cósmica, de herbolaria, eran los sanadores de las enfermedades en esos tiempos de los pobladores mexicanos. Como ustedes ya escucharon ahí en la primera narración que les compartimos, pues hay mucha gente que incluso cuando no logran conseguir una cura a sus males, pues acuden a estos llamados maestros nahuales, que ellos sí tienen en la mayoría de los casos la solución para el mayor de los males. Pues espero que este programa les haya gustado con esta breve explicación del maestro Nahual Artemio. Los dejo, espero que esta noche haya sido muy reveladora y pues ya no tengan tanto miedo, tanto terror acerca de este tema de los nahuales, y transmitan este conocimiento a sus conocidos y a las futuras generaciones. Yo me despido de ustedes. Esto es todo por esta noche, esto es todo por el programa de hoy. Un tema muy interesante. Muchas gracias a los que participaron en nuestra breve encuesta de la semana pasada. Igualmente, en esos momentos pueden dejarnos la sugerencia de qué tema quieren que les hablemos en el próximo podcast de Oaxaca Paranormal. De igual forma, ya que nos sugieren temas, pues anímense a compartirnos sus relatos sobre estos temas para hacer más ameno este podcast, más fluido, y podamos darles un contenido de mejor calidad para que esas tradiciones y esas narraciones de nuestra cultura mexicana no se queden en el olvido y se sigan rescatando hasta los días que se puedan. Yo soy Marisa Ruiz. Recuerden seguirme también en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Marisa Ruiz. Ahí les estaré dando en algunas ocasiones el detrás de cámara de los
de los siguientes materiales que estaremos produciendo para Oaxaca Paranormal. Ahí también pueden encontrar material alterno a este proyecto de Oaxaca Paranormal. Y pues también los invito a seguirnos por YouTube. Suscríbanse a YouTube, por favor, a iVoox. Y también recuerden que ya estamos en Spotify. Nos pueden escuchar en Spotify. Compartan ahí el enlace de Spotify para que nos conozcan en otros lados y esta comunidad de Oaxaca Paranormal cada día se haga más grande. A ver, vamos a leer los últimos comentarios. Dice Soltis, fascinado con el programa. Muchas gracias, tú ya te convertiste en nuestro seguidor número uno. Josué Mancera, el tema de las brujas. Josué, ya lo tocamos el sábado pasado. Lo puedes encontrar en Spotify y estuvo muy interesante también este podcast. También lo puedes encontrar en las listas de reproducción de Facebook. Ahí está el programa de las brujas. Jorge, si aceptan aportaciones para el siguiente sábado, puedo conseguir fuentes documentales coloniales sobre el nahualismo. Muchas gracias, Jorge. Este tema de los nahuales es muy extenso, de veras. Es incluso algo muy antropológico, diría yo, muy histórico. Y pues esperemos que próximamente podamos hacer una segunda parte ya más extensa de este tema. O podamos preparar algo con un especialista, porque sí, a mí me fascinó mucho este conocimiento que tuvimos acerca de los nahuales. A ver, ¿qué temas tenemos acá? Bueno, pues ya son todos los saludos. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que nos pueden seguir. Más adelante les compartiré el enlace del chat de WhatsApp para que nos puedan mandar sus audios, sus fotos, sus videos, todo lo que ustedes gusten. O si no, también los pueden mandar al inbox de nuestro Facebook de Oaxaca Paranormal. Muy buenas noches, gracias por quedarse. Ya es la hora pesada, las 12 de la noche. Así que protéjanse muy bien porque, pues ya saben que, como lo hemos dicho en otros programas, a veces tocar estos temas escabrosos y paranormales incitan a las malas presencias a visitar nuestros hogares. Así que para que no pasen una mala noche, protéjanse y pues espero que descansen bien. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Las luces se han apagado porque ya es hora de dormir. Pero son los muertos quienes están por salir. Esta fue una emisión más de Oaxaca Paranormal. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Con más historias paranormales. Sigue atento a nuestras redes sociales. Facebook, Oaxaca Paranormal.